Hay una fórmula que se llama desigualdad triangular, ¿no? Que es esta, que el valor absoluto de la suma de dos números es menor o igual siempre que la suma de los valores absolutos de ambos números. Por ejemplo, ¿no? Si tienes 5 menos más menos 3, es menor o igual que el valor absoluto de 5 más el valor absoluto de menos 3. Este se diría 2, es menor o igual que 8. Siempre se cumple esta desigualdad. Si vale 0 y acá 0, no, si acá fuera a ver, por ejemplo, sí, 0, 0, 0, 0, se cumple la igualdad, ¿no? En el caso de que sea, sí, 0, a ver, 2. Más el valor absoluto. 2 más menos 2, a ver. Será menor o igual que el valor absoluto de 2 más el valor absoluto de menos 2. Esto sale 0 y esto sale 4. Y sí se cumple, ¿no? Pero ¿cuándo se cumplirá la igualdad? Lógicamente la igualdad se va a cumplir cuando A y B valgan 0. Cero, cero. Entonces, con esa explicación, la respuesta es evidente, ¿no? ¿Y cuándo se cumple esto? ¿Cuándo se cumple todo esto? Para todo A y B, para todo A, por acá voy a borrar mejor, cuando se cumple todo esto, para todo A y B que pertenecen los reales. Y si tú te das cuenta, si 2x más 1 es igual a A y x menos 2 es igual a B, te darás cuenta que lo que está aquí, si sumamos A más B, ¿qué sale? 3x menos 1, que es la expresión que está en el primer miembro. Por lo tanto, 3, valor absoluto de 3x menos 1 es menor o igual que. O sí, justo lo podemos poner así, ¿no? De 2x más 1 más x menos 2 menor o igual que valor absoluto de x menos 2. ¿Cuándo se cumplirá esto? Cuando todo esto, cuando 2x más 1 y x menos 2 pertenezcan a los reales. ¿Sí? Entonces quiere decir que aquí x pertenece a los reales. Si te analizas, aquí está descartando a qué número. Aquí lo está descartando al 0. Y el 0 sí cumple, ¿ve? Acá sale menos 1, valor absoluto 1. Acá que sale 1. Acá sale valor absoluto menos 2, 2. Súmalos. ¿Y qué sale? Que 1 es menor o igual que 3. O sea que aquí lo descarta el 0. Y quiere decir que esta no es. Aquí, por ejemplo, está descartando el número menos 1. Probemos el menos 1. 3 por menos 1, menos 3. Menos 1, menos 4. Valor absoluto, 4. 2 por menos 1, menos 2. Más 1, menos 1. Valor absoluto, 1. Menos 1 y 1, menos 3.
Valor absoluto 3. Mira que sale 4 menor o igual que 4 y se cumple. Sin embargo, no está considerado menos 1 aquí. O sea, esta no sería la clave tampoco. ¿Te das cuenta? Acá también está fuera el menos 1. Por lo tanto, la clave en los reales. Vamos con el problema 6. Haya la suma de los valores enteros que verifican la inecuación. Ya. En estos problemas hay que hacer dividir la recta numérica real de acuerdo a los puntos críticos. O sea, vamos a partir la recta en dos o en tres conjuntos, de acuerdo a los valores absolutos que hayan. Acá hay dos valores absolutos, entonces para cada valor absoluto igualas a cero cada expresión que está dentro de ellos. En este caso, acá sería x menos 2 igual a 0. Entonces x es igual a 2. Estos números los llevas a la recta numérica real, 0. Y acá está 2. Por lo tanto, acá está el valor. Aquí la recta numérica queda particionada en tres conjuntos. Desde menos infinito hasta 0 abierto. Y la otra porción de la recta sería 0 cerrado porque no te olvides que no puedes excluir ningún elemento en la recta real de 0 a 2 abierto. Y acá sería de 2 cerrado a más infinito. La idea es que los tres conjuntos reunidos den la recta real. Aquí todavía no estamos resolviendo nada, solamente estamos partiendo la recta numérica en tres conjuntos, de tal manera que ningún elemento de la recta quede excluido. Como te darás cuenta, reúnes estos tres intervalos y te salen los reales. Y así tiene que ser. Luego, esto vamos a llamar zona 1, en romanos. Zona 2. Y zona 3. Esta es la zona 1. Vamos a analizar ahora en la zona 1. ¿Ya? Vamos a analizar la zona 1. En la zona 1, ¿qué se hace? Escoges un número, el más pequeño, siempre la cosa es no hacerse complicada, no complicarse la vida. Escoges un número pequeño de este intervalo y lo reemplazas acá. Por ejemplo, yo voy a escoger al menos 1 y digo valor absoluto de menos 1. Valor absoluto de menos 1 es menos 1. Ah, ya. Eso quiere decir que aquí sería 3, quiere decir que el valor. Ah, ojo. ¿Qué significa? Cuando tú escoges el menos 1, a ver, te explico. El valor absoluto de x es x si x es mayor o igual que 0. Y será menos x, eso sí lo sabes, si x es menor que 0. O sea, la idea es reconocer qué expresión es la que está dentro del valor absoluto, si es positiva o es negativa. Si es positiva, sale igual. Si es negativa, sale como signo cambiado, ¿no? Entonces, esa es la idea de introducir un valor del intervalo, de esta zona, Si cumple con un valor de la zona, cumple con todos. Eso ya está demostrado, ¿ya? Entonces, como te darás cuenta, saco el menos, escojo el menos 1 y este quiere decir que este valor absoluto tiene que salir cambiado. Ahora, reemplazo ese mismo menos 1 acá. Menos 1 acá. Sale menos 3. Quiere decir que la expresión que está entre valor absoluto siempre es negativa en este intervalo. Por lo tanto, el valor absoluto de esta expresión sería más 2 menos x. Y eso sería menor o igual que 6. Este es menos 3x, sería menos 4x, resolviendo ya sería menor o igual que 4. Entonces, x es menor, mayor o igual que menos 1. Pero no te olvides que los valores que salen acá tienen que estar restringidos de acuerdo a esta zona. En otras palabras, hay que interceptarlos. Por lo tanto, al interceptar, menos 1, mayor, menos 1 está por acá, ¿no?
menos 1. Mayor o igual que menos 1, ¿para dónde es? Para la derecha. Pero quiere decir que los valores que voy a escoger solamente son estos de acá, ¿eh? Por lo tanto, en esta zona, X pertenece a menos 1 cerrado. Hasta cero que abierto. Esta sería la solución 1. Ahora vamos lo mismo con la zona 2. De la zona 2 escogemos un número de esa zona. Lo voy a escoger al 0. Al 0. Y como si es mayor, esta expresión es igual a esta, si x es mayor o igual que 0. Como este es 0, entonces saldría simplemente 3x. 3x más 0 menos 2 menos 2. Ah, no, este es negativo. En esta zona, este binomio es negativo. Por lo tanto, sale 2 menos x, menor o igual que 6. Acá sale 2x, menor o igual que 4. Entonces, x es menor o igual que 2. Entonces, ¿dónde está 2? ¿Dónde está 2? Está aquí. Ya. ¿Y el intervalo cuál es? Es todo esto. Por lo tanto, intersectando esta expresión con la zona, que es este intervalo, si tú intersectas esta zona con este intervalo que sale, X pertenece a 0,2. Intersectando estos dos sale esto. Ahora vamos con la zona 3. Esta sería la solución 2. A ver, de la zona 3, escojamos al 2. Acá saldría 3x. 2 menos 2, 0. Quiere decir que saldría igualito x menos 2, menor o igual que 6. Acá sale 4x y acá sale 8. Entonces, x, a ver, 4, acá sale 8. 8 entre 4, 2. Entonces, vamos a intersectar x menor o igual que 2, ¿no? X menor o igual que 2 con este intervalo. O sea que no saldría simplemente que x es igual a 2, ¿sí o no? X es igual a 2. Esa es la intersección. Ahora sí, una vez que nos ha salido eso, ya podemos prácticamente ir dando la respuesta, ¿no? A ver. Sería aquí esta sería la solución 1, no, solución 3. La solución total será la reunión de las tres. Entonces, la solución total será ¿cuál? A ver, reunamos este con este. Hasta ahorita el reunir de todos sería desde menos 1 hasta 2. Desde menos 1 hasta 2. Pero al reunirlo con esto saldría igual. Desde menos 1 hasta 2. Pero como 2 es solución, entonces sería
cerrado. Entonces, acá me piden la suma de los valores enteros que verifican la desigualdad. ¿Cuáles son los valores enteros? Menos 1, más 0, más 1, más 2. ¿Y qué sale? 2. La alternativa en este caso sería la E. Listo. Está bien, ¿no? Ya. Ahí. Ahora vamos con este ejercicio. Si te das cuenta, esta expresión está condicionada ya. Si está comprendida entre 1 y 2, entonces esta expresión es positiva. Y si es positiva, la expresión de abajo también tiene que, el denominador tiene que ser positivo para que más entre más de más, pues. Eso quiere decir que el valor absoluto de x menos 1 es un número positivo. Y si es positivo, el valor absoluto de x es mayor que 1. Entonces, x es menor o igual que menos 1 o x es mayor o igual que 1. Los valores tienen que cumplir, lo que saquemos tiene que estar cumpliendo con esto. Por lo tanto, si esta expresión es positiva, entonces yo lo puedo pasar tranquilamente a ambos miembros a multiplicar. Acá sería y dos veces mayor o igual que 1. Ahora sí, esto vamos a llamarle A y a esto vamos a llamarle B. Trabajemos con A. ¿Qué guía? Valor absoluto de x menor o igual que 2. Valor absoluto de x menor o igual que 2. Y en el caso de b, quedaría dos veces el valor absoluto de x menos 2 mayor o igual que 1. Dos veces el valor absoluto de x mayor o igual que 3. Entonces el valor absoluto de x será mayor o igual que 3 medios. Ahora, hay que resolver cada uno, ¿no? Aparte es y. Significa que vamos a interceptar, ¿no? Al final, las soluciones parciales. Ahora, resolvamos A. ¿Cómo se resuelve esto? Simplemente x mayor o igual que menos 2. Pero menor o igual que 2, ¿no? ¿Y esto cómo se resuelve? X menor o igual que menos 3 medios o X mayor o igual que 3 medios. Habría que interceptar estos valores. Menos 2 más o menos está por acá. Cerrado, ¿no? Menos 3 medios por acá. Tres medios por acá. Y 2 por acá. A ver, desde menos 2 hasta 2. El otro conjunto es este. La unión de este intervalo con la unión de este intervalo. ¿Dónde se intersectan? Aquí.
Entonces, X pertenece desde menos 2 hasta menos 3 medios, reunido con desde 3 medios hasta 2. No te olvides que X también, lógicamente, tiene que ser diferente de 1, ¿no? O de menos 1, para que no vaya a salir 0. Por lo tanto, acá, por ejemplo, acá sería, acá era menos 1, ¿no? Aquí era menor igual que menos 1 y acá mayor igual que 1. A ver, entonces quiere decir que acá está mal acotado, ¿no? ¿Por qué? Porque X no puede ser 1 ni menos 1. Así nada más debería ser. Nuestros valores deberían cumplir con esto, lo que hemos sacado acá. ¿Dónde está menos 1 en la recta? Menos 1 está por acá. Así que este intervalo sí cumple, ¿no? Este intervalo, dice, mira, dice que X tiene que ser menor que menos 1. Los valores de X tienen que ser menores que menos 1. Y todo este intervalo está formado por números que cumplen esta desigualdad. Y este intervalo también está formado por números que cumplen con esta desigualdad, ¿ve? Por acá está el 1. Y dice que los valores de X tenían que ser menores que menos 1 o mayores que 1, ¿sí? Y este intervalo, en este intervalo están todos los números que cumplen con X mayor que 1. Y cumple con esta restricción. Este sería el conjunto de solución. Por lo tanto, la clave saldría, a ver, la B. Veamos este ejercicio. Acá, en este problema pareciera que es parecido a este. Pareciera a este. Al 6. Que hay que hacer todo este proceso. Sin embargo, no es así. Es más fácil de lo que uno imagina. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que aquí se puede factorizar el 2. Y al factorizar el 2 quedaría así. Igual, hay una fórmula que dice, pues, el valor absoluto de un producto es igual al valor absoluto del primero por el valor absoluto del segundo factor. Entonces acá sería valor absoluto de 2, 2, por el valor absoluto de x menos 3. Este pasa para allá. Sería 3 veces el valor absoluto de x menos 3, menor o igual que 3 veces el valor absoluto de x menos 2, y nos quedaría que el valor absoluto de x menos 3 será menor o igual que el valor absoluto de x menos 2. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Según las fórmulas, pues tendríamos que elevar al cuadrado todo esto y quedaría así. Se quedaría una diferencia de cuadrados y finalmente tendríamos que hacer x menos 3 más x menos 2 menor o igual que 0, ¿no? Si normalmente se eleva al cuadrado a ambos lados. Y luego lo pasas para la miembro izquierdo y queda una diferencia de cuadrados menor o igual que 0. Acá sería 2x menos 5 por, a ver, se cancela.
Ahí está, nos sale x mayor o igual que 5 medios. Hasta ahí ya tendríamos la clave prácticamente, ¿no? Sería la A. Vamos con la 18. Hallar la suma de los valores enteros y positivos que verifiquen el conjunto de solución. Bueno, la expresión que está en el numerador ya es positiva. Ya es positiva, pero lo único que tenemos que acotar es que sea, bueno, lógicamente es diferente de 0, porque 0 entre menos 5 es 0 y 0 no es menor que 0. Entonces, x tiene que ser diferente de 0. Eso tenemos que tener, debemos de tener cuidado. Ahora sí, tendríamos que pasar a dividir, entendiendo que esta expresión es positiva, ¿ya? Entendiendo que esta expresión es positiva, si está restringida a ser positiva, no puede ser cero, ¿no? Entonces, con toda seguridad, lo pasamos a dividir. Y quedaría así. Y lógicamente, esta expresión también, esta expresión, si este es positivo y este es negativo, no, si este es positivo, este tiene que ser negativo. Para que cumpla con esta desigualdad. Entonces, x menos 5 tiene que ser menor que 0, x tiene que ser menor que 5. Ahora sí. Dice, hay la suma de valores enteros y positivos en el conjunto de solución. Los positivos serían desde el 1, ¿no? 1 más 2 más 3 más 4. ¿Cuánto saldría? 10. Ahora vamos con la 19. Ya. Vamos a analizar solamente el valor. Vamos a analizar igual. O sea, aquí se acostumbra a partir la recta, ¿no? Partimos la recta. ¿Cuándo? En el valor absoluto, solamente analizamos los valores absolutos. Igualamos a 0, x igual a 0. Así que el único valor que va a partir la recta numérica es el 0. Entonces acá hay desde menos infinito hasta 0 abierto y acá desde 0 cerrado hasta más infinito. Recuerda que la reunión de todos los intervalos tiene que dar toda la recta. Entonces llamamos zona 1 y acá le llamamos zona 2. En algunos libros para este tipo de ejercicios no lo hacen así, aparentemente. ¿Sí? Dicen así, ve. Si x es mayor o igual que 0. Y es esto, pues. Y el otro caso dicen, si x es menor que 0. Pero es el mismo caso de acá, así que pareciera que fuera otra solución. Pero es lo mismo. Y lo hacen así porque en realidad son dos porciones nada más. Ya no hay que hacer toda esta gráfica, pues, ¿no? Bueno, pero por este lo haremos. Acá sería zona 1. En la zona 1 tendríamos esto, ¿no? Ya está lógico, ¿no? En la zona 1 este valor absoluto es negativo. La x es negativo. Y si es negativo sale como menos x. Como menos x. Menos x menos 1. Entre 2 menos x mayor o igual que 0. Entonces acá, haciéndolo positivo, esto quedaría x más 1 entre x menos 2 mayor o igual que 0.
Resolvemos esto. Menos 1, 2. Acá será cerrado. Y este será abierto porque no puede ser 2 acá, ¿no? Más, menos, más. Como dice mayor igual, agarramos los intervalos positivos, ¿no? Listo. Entonces tendríamos. Ahora tendríamos que intersectar este intervalo. ¿Con quién? Con la zona. Desde menos infinito hasta cero. ¿Dónde está cero? El cero está aquí. Y es abierto. Al intersectar, lo que nos sale, nos sale la primera solución. Solución 1 lo voy a llamar. ¿A qué es igual? El blanco con el rojo intersectados quedan. Y tercero. Eso. Veamos la zona 2. En la zona 2, el valor absoluto de X, como te podrás dar cuenta, es X. Entonces, ¿qué nos saldría? X menos 1 entre X menos 2 menor o igual a 0, ¿no? Para cambiarle de signo. Ahora sí nos vamos a la recta numérica. Uno acá, dos acá. Como es menor o igual, será así. Cerrado ahí. Este intervalo hay que intersectarlo con la zona. La zona es de 0. Pero cero está por acá. Así que es evidente que la solución 2 será igual a desde 1 cerrado hasta 2 abierto. Luego, la solución total será la reunión de la solución 1 con la solución 2. La solución total será, a ver, desde menos infinito hasta menos 1, reunido con cerrado en 1, abierto en 2. La clave sería la E. Nuevamente aquí se está tratando de entre sí. Se está tratando de aplicar lo mismo a la división de la recta numérica. Tenemos que dividirla. A ver, al dividirla, quería 2, 1 y 2. Uno y dos. Desde menos infinito
hasta 1, desde 1 hasta 2, desde 2 hasta más infinito. Ahora sí. Uy, no le... Ay, Dios mío. No he prendido. Se me fue el tiempo. Jimena Vergara Ramírez, José. No. No estudié que por no. Mi primer grado no estudié.